precisamente los intereses de volver atrás. En sus primeras palabras, luego de la proclamación como candidato oficialista, Guillermo Moreno dirigió sus cañones contra el joven Omar Fernández, principal contendor en la capital. Él está atrapado en una estructura partidaria donde, como usted sabe, hay mucha gente con largas colas que pisarle con cuentas pendientes. Por eso, entiende que el candidato a senador por el Frente Opositor Rescate RD representa la impunidad y la corrupción del pasado. Y en ese sentido, él no puede estar incapacitado de poder producir una ruptura con ese pasado de corrupción de ese partido en el cual al cual él pertenece. Por eso decimos que es una candidatura atrapada en el pasado. Según Moreno, la capital necesita un senador que vaya al Congreso a trabajar en serio. Y eso implica entonces que nosotros vamos al Senado a legislar, pero también a fiscalizar para que haya un verdadero equilibrio y división de poderes, y a representar para que la ciudadanía se encuentren los capitaleños una voz, un rostro que represente sus intereses. Dentro de sus iniciativas, Guillermo Moreno aseguró que irá al Senado en busca de eliminar el barrilito. Son privilegios que en alguna forma desnaturalizan la esencia del legislador. Guillermo Moreno prometió que en una gestión suya en el Senado no usará exoneraciones, vehículos oficiales, barrilito ni ningún otro privilegio que venga a desnaturalizar las funciones legislativas. Nelson Mateo, RNN.